Es hermoso conocer esta etapa de los envejecientes cuando pasan de adulto y vuelven a ser niño otra vez. ¿Quién le podría hacer daño a un ser tan apreciado como son los abuelitos? Que hay mucho que hacer. Claro. Lo que faltan son de esas hormiguitas. Qué feos, ¿no? Esas hormiguitas que se te van a ir agregando. Claro. Verlo a pesar de su enfermedad, a pesar de que el abandono familiar, te dan una sonrisa y te llena y te dan un abrazo de amor. Y transmiten ese amor a través de su baile, sus palabras y su muestra de cariño. Bueno, Sor Teresa, para nosotros ha sido más que una alegría y una bendición estar aquí compartiendo con todos ustedes en este hogar. Espero que nuestro aporte le haya hecho de mucho bien y que lo puedan utilizar. ¿Cómo usted se sintió con esta visita? Muy bien, muy feliz, y de ver también la felicidad de los ancianos. Ay, sí, eso es. Lo han podido vivir, ¿no? Esa es nuestra recompensa. Que a pesar de sus años, tienen un espíritu que todavía vive. Claro. Palpita en su corazón. Esa es la recompensa que nos llevamos cada uno de la Fundación Pasos. El amor que nos brindan ellos, el amor que le brindamos nosotros, la alegría. Y saber de que todavía ellos tienen un corazoncito y que podemos abandonar. Claro que sí, que necesitan calor humano, cariño, claro, que claro. Es lo importante. Claro que sí. Nosotros, al igual que ellos, vamos a llegar a la etapa de la vejez. Y lo que queremos es que cada hijo, cada nieto, aprendan a darle amor y valorar más a los envejecientes. Y ya sabe que aquí estamos con los brazos abiertos. Traigan o no traigan, pero si traen, siempre bien recibido, porque siempre lo necesitamos. Amén, amén, amén. Cuídese mucho. Bueno, y feliz viaje bye, entonces. Bye, cuídese. Sí. Sí. Bye.